¿Qué tal ahora? Así. Ha quedado pillado el OBS. Vale. Es que no sé por qué, pero toqueteando el otro día intentando reconfigurar algunas cosillas, no se me estaba oyendo. El caso es que hoy hemos venido a jugar a esta cosa. Ya el otro día, el viernes pasado, me hicieron alguna sugerencia a la gente, me dijo que este juego podía gustarme. Sencillito, de puzzle. No de puzzle, sino de intentar tener, obtener recuerdos de la juego. Pregunté específicamente si había cosas de miedo y la gente me dijo que no. Así que yo me voy a fiar de que no hay cosas de miedo. Ya he cambiado la categoría, no sé por qué. No sé por qué de repente se empeña en que está la categoría de. Ah, es que puede tardar unos segundos. Está probando este fin de semana muy brevemente la beta de Skull and Bones y he de decir que si bien es verdad que no es el candidato a juegos del año, ni muchísimo menos, me parece que no está tan mal como la gente dice y que una vez más estamos presenciando pues, un poco el rollo de que las redes sociales son. No son el ejemplo para nada, ni a tomar ni a tener en cuenta siquiera de la. De las opiniones ajenas. Lo juguéis por vosotros mismos que termináis antes. Quiero que entre. Rato. Y voy a silenciar el móvil con vuestro permiso porque tampoco quiero que me entren las notificaciones. Pero lo que tenga que hacer. Bueno, pues vamos a darle ahí cañita al Edith Finch. Siempre se debe jugar por uno mismo, incluso si existieran pruebas. Ya, por ejemplo, de jugarlo, yo tuve la desgracia de comerme todo el error como si tenía un. A ver, ¿qué es eso? Ahí mejor. Ya que estuve tocando el otro día la ganancia del 1000. Estuve tocando el otro día casi de todo. Le he vuelto a meter más ganancia al micro. A ver qué tal. Que ni Twitter ni ninguna red social al final es indicativo de. Debe de ser indicativo de nada. Y que la gente se tome esas opiniones tan. Tan a la ligera. Yo no lo he jugado, ¿eh? O sea, esto de que esté aquí todo, yo no, esto no lo recuerdo para nada, a no ser que haya jugado mi mujer con mi. Perfil que pudiera ser perfectamente. Es la primera vez que abro este juego, de hecho. Vamos. Que nada, eso, que yo considero que si bien es verdad que no me parece que vaya a ser un juego con nominaciones a GOTY. La verdad es que no está nada mal y la beta ha estado bastante chula. Esta beta abierta funciona bastante mejor que las otras.
Mira, es que Lambón me jode más la soberbia de sus desarrolladores que el propio juego, incluso la experiencia que tengo. Yo creo que la culpa no es de los desarrolladores, ¿eh? Las declaraciones últimas de que es un cuádruple A y no sé qué, no sé cuánto, no ha sido cosa de sus desarrolladores. Ha sido cosa del genio y figura Dave Gilmont, que es el CEO de Ubi y que lleva varios años coronándose diciendo verdaderas, absolutas gilipolleces. Sea, es que, de verdad, yo cuando los CEO dicen estas tonterías, deberían de decirle, escúchame una cosita, crack. Que si no se piensa Seems jubilar, like the no lo sé. mailbox for bills from 7 years Por lo ago, visto ya se va a urgent, like jubilar. immediately. Bueno, en nada. En el mes de marzo creo que empieza la jubilación. El pibito. I had to get El back. CEO My brother works at de Supernova. PlayStation. El Jimbo, nuestro amigo Jim Ryan. Se jubila ya mismo. Phil Spencer, veremos a ver dónde termina dentro de unos años, la verdad, porque yo no le auguro mucho tiempo todavía en la industria. Sobre todo si Xbox toma ciertas decisiones. Pero es que el señor Yves Guillemot debería de irse ya un poquito a tomar por. Es que ese tipo de declaraciones no le hacen ningún favor a Ubi, porque claro, veis juegos como han sido el Prince of Persia nuevo, que la gente está encantada con él. Yo la verdad que lo que he visto, si te gustan los Metroidvania, ese juego te va a gustar seguro. Pero que llegue este señor y diga ahora, no, es que esto se vende a 80 € porque es un cuádruple A. Lo de cuádruple A te lo has sacado tú del níspero, sinceramente. Eso por un lado. Cuando la gente dice, por ejemplo, también, no, esto es doble A. El doble A no existe. Existe el triple A y el indie. Se acabó. No hay otro tipo de desarrollo. Y entiendo que el doble A se refieren a una cosa intermedia entre un triple A y un indie. Pero de verdad, la boca que tiene este señor es que es un buzón de correo. Boca así. Así de grande. Por cierto, a veces silenciaré para grabar pequeños extractos del Persona 3 de lo de Farmear. Lo escucho. Anotarla. But now I had questions De los about my hermanos family Pinzones, que eran falling, the unos house and the marineros. neighbors too. Es que esta cantinela ya no es la primera vez que pasa con el pibe este. O sea, los trabajadores hacen un trabajo de putísima madre. Hacen juegos de calidad. The house was Y exactly luego like I llega remembered it, el the way I kept Gilmont dreaming y about abre la it. boca y a tomar por saco todo el trabajo hecho en la empresa. Buenas, ¿qué juegas hace David Finch? Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué pasa, tío? Fue el lunes y un inicio de semana. Es la primera vez que lo juego. Lo estoy jugando porque me lo recomendaron por aquí As por a el canal. child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into Y words. parece ser que había una partida empezada. Pero bueno. No me lo he tocado yo, así que es la primera vez de hecho que abro el juego. No sé nada sobre él. Es breve, pero no te dejes indiferente. Now, as a Esto, ahora mismo lo que estoy 17-year-old, buscando es un juego I knew cortito. exactly what those words were. I No lo he was jugado afraid of the nunca, pero house. supongo que a lo mejor mi mujer habrá abierto mi perfil para pa jugar en algún momento y tal. Y por eso es por lo que me he encontrado que había una partida empezada. La culpa de todos es de Jimbo. Hombre, Jim Ryan también va siendo hora I ya de hoped the key might que unlock the front door. It didn't. aire. Es de presuponer que no voy a poder. Que es un juego tranquilo, como es un juego tranquilo, no se puede correr ni. ¿En serio va a tener que entrar por la gatera, tío? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. ¿Qué de perro?
grabando cositas del Persona 3. ¿Qué tal? La entrega perdona mucho los links sociales y está por lo que veo de que. Es un juego de andar, nada que. Nada. Este juego te toca la cabeza, pero 10 de 10. O si yo la tenía tocada ya. Lo que me hacía falta. Me la habéis recomendado para hacerme daño, ¿no, cabrones? Power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was Ah, home. sí, que iban a estar jugando también al Persona 3 ahora, ¿verdad? Y por lo que se ve But bien instead of a bonito, ¿eh? family, there were just memories of one. La iluminación y todo está Like súper how bonito, after de hecho. Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. The table was still a wreck from the night we left. Veo cosas de ustedes todos, aunque a veces sea la sombra. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Yo sí que es verdad que me paso por muy pocos streams, pero cuando me paso me gusta estar activo porque entiendo que da una cierta My mom alegría que was una the only persona one se of us pase with por a el stream matching y tree esté comma ED no living todo el room rato, at porque entiendo all. que todo el rato pues no se puede estar, pero que sí que por lo menos está activo la mayoría del tiempo o todo el tiempo que puedo. Y luego ya cuando yo considero que está un rato, lo dejo de fondo y quedo Nothing in the escuchando house porque looked primero que siento abnormal. que me hace cierta There was just compañía too much of it, like a y smile, too segundo many porque me teeth. gusta escuchar vuestras reacciones a ciertas cosas, a algunos juegos y tal. Cuando el juego no me interesa Even the fireplace had a o story. veo que a lo mejor no es lo Edie mío, told pues me the bricks came from the procuro pasar a original house saludar, after estar it 5 o 10 sank. minutillos y luego pues me marcho a mis cosas, ¿no? Y sí que es verdad que como somos tanto, tanto entre comillas, entendedme, por lo de tanto, que al final no somos una o dos personas, sino que a lo mejor somos cuatro o cinco, un grupito de gente que nos conocemos entre nosotros y tal. Mom always told me to stay out of the basement. So I wasn't too surprised when the key didn't fit. Obvio. Bueno, es que aunque no me llame mucho el juego de charlar, de por sí es jeje. Claro, o sea, ya por eso os digo que es que me gusta estar en los directos muchas veces y pasarme. Solo por el hecho de. Solo por el hecho de estar charlando un poquillo y tal y preguntaros qué os está pareciendo el juego, a lo que estáis Nothing jugando, me else da igual, como si estáis disappeared. jugando al Tetris, Mom sealed entiéndeme. up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Pero bueno, el caso es que me gusta estar, charlar un poquito, y cuando veo que el juego pues, no me interesa mucho, pues simplemente procuro saludar, charlar un ratillo, preguntaros en ese momento si os está gustando el juego, si os está molando, tal, si lo recomendáis en cualquier caso. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. A ti te daba yo I de think my ti. mom sometimes regretted not sealing it A ti up. te gustó dar muchas cosas, cochino. Sé que, por ejemplo, Sergio ahora mismo está haciendo también directo. Después, ayer hizo también un directo tela de largo. Ayer no pude estar, ayer estaba yo con mi sobrino. Que papá, a veces que lo veo al pobre. Y para un único sobrino que tengo, que es friki, coño, por lo menos que pasemos la sabiduría de generación en generación. Es que yo no voy a tener hijos. Más cosas. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Quiero priorizar a quien tenéis por un momento menos visitas porque esto es una. Todo os veo. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento porque sé la. Ya digo que sé que la. Qué putada es. Está con poca gente y tal.
y encontrarte que nadie habla, que nadie te charla en el directo, que te encuentras hablando solo la mayoría del tiempo. Y al final del día, pues, es lo que digo prácticamente siempre cuando hablamos de estos temas. Que considero que deberíamos de acostumbrarnos más o menos a streamear para nadie, hacerlo para nosotros. Y cuando alguien vea en portada de esas pocas veces que hay suerte y recomiendan el canal por lo que sea. No, había un hashtagcito. Molly's gerbil had a tiny bedroom Ah, with its Heru. own even tinier gerbil cage. Being inside for the first Que time, eso, I que felt veo que like es un I'd stepped poco. A mí behind me a parece un hidden poco triste, demon. por ejemplo, estar en directo, pero bueno, más o menos está acostumbrada ya a que no todos los días va a haber la misma gente. Entonces, pues bueno, si un día hay tres o hay cuatro, pues ya estás contento. Realmente es mucho mejor eso a que estés solo. Y si estás solo, pues te acostumbras un poco a streamear para nadie, a streamear para ti. Que se dice mucho que hay que charlar, hay que intentar estar. Que la gente vea que estás cómodo y que lo estás pasando más o menos bien. Hombre, no vas a estar tú solo, te vas a estar. ¡Ah! ¡Es que me descojono! ¡Madre mía, qué bueno es esto! Pero yo qué sé, que se te note cómodo y que te dé igual. Y ya lo dije la última vez, que estoy intentando no centrarme para nada en los viewers. Se acaba de comer. Mío, qué cochina. Eso no se hace, ¿eh? ¿Yo la han cerrado por fuera? Christopher, but I held back. ¿Qué te vas a comer pescado, hija de puta? Tenía una espada, ¿qué le pasa? I ate a lot of things that night. Después de mi ansiedad, pasa algo. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Thank you.
I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Ahora acabo de empezar esto del gato que coño, ¿eh? Now I was up in the big tree. I promised that I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Me está dejando un poco la mierda porque esperaba tan pronto. La paranoia de que se convierte en gato y se sale por la ventana a la niña. I gobbled her up. Y se ha zampado uno. And suddenly, I was an owl. Se ha zampado un tubo de. First, de pasta de dientes. Then I heard little teeth. Se ha zampado unos adornos de la ventana. La profesora McGonagall. Porque es un animado, ¿no? ¿Qué pasa con este? ¿Qué le pasa? A mama rabbit. Too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Me ha hecho gracia lo de ahora eres un dron bomba del color. Vaya paranoia, tío. Se ha quedado ahí bloqueando el tiburón. Ah, que soy el tiburón ahora. I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Que me ha traumatizado, tío, este ritmo. Está, tío. I tore off my flipper and it tasted really good. Tuve un suyo cayendo en más del RPG en menos. Cayendo en plan, wiiii. Qué cabrón. Con la cámara, ¿eh? Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. ¡Qué paranoia, tío! I was big, but I moved real quiet. Adentro, ole.
to stop, but also I didn't. No sé qué es lo que me pretende encontrar, pero oh, creo que me está dejando flipando el puto juego. Infinito. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Closer and closer. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. ¿Ya, tío? De imaginación que tiene. Bienvenido a una de las historias más paranoicas. Es que totalmente. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Lo deja flipando, ¿eh? Feo dejarse. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in great-grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind.
But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. La puta burra. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Sí, a ti. Al menos las trampillas son ingeniosas. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Oscuro pa... Para ver la fotografía, ¿no? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Es un poco paranoia, pero no está malote, ¿eh? Lo que sí considero un poco... ¿cómo decirlo? Un poco extraño es el tema de que haya que ir por trampillas y especie de subterráneo y cosas así de cuarto en cuarto, que no puedas pasar por las puertas selladas. Pero Dios, ¿quién sella las puertas? ¿Quién en su sano juicio sella las puertas? A ver. Mucho secreto y lo haré. Ya veo. Ay, que llego tarde. No te preocupes, Rey. No te preocupes. Llevo poquito tiempo, llevo 35 minutillos solo. Y no he avanzado mucho, voy lentito. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. He leído bien, ¿no? Del 50 al 60. How I want to remember my brother. La culpa a través de Jim Ryan. La verdad es que si es una paranoia, como va de un sitio a otro, como han acabado cada uno de la familia o cómo se fueron. Es mínimo raro, tío. Tengo una pata rota. ¿Que las puedo mover las dos? My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't.
I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. ¿Ya tiene que girar entero? Maybe if I hadn't said that. Se ha ido la pi. Dando un poco de yuyo eso. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Yo me está dando miedo hacer esto, ¿eh? Miedo en el sentido que... La pierna toda. ¡No! ¡Y yo! ¡Me estás jodiendo! Y voló, vaya, sí voló, vaya, pero la hostia que pegaría. Yo, pero qué traumático el juego, ¿no? Literal, 11 años. La niña con 10. A ver, el abuelo no, porque el abuelo ya era viejo, pero. Dios mío, literal. Y voló. Y yo volé de él. Hizo así una media cosa como trambólica. A ver, me río de esta mierda, pero porque somos unos payasos. Pero loco. Volar literalmente de un columpio a tomar por el culo, ¿eh? Lo que sí me gusta es lo que han hecho ahí en el. En la lámina del tronco. Era, tío. Era muy bonito. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. A respetar el espacio de su hermano. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Verdad, ¿eh? Tiene unas habitaciones súper chulas, siempre con los puentes por encima de la cama. Por Calvin, el fuerte Calvin. Con un montón de muebles guapísimos. Y es que no nos lo montamos bien. Lo de las habitaciones en este, las habitaciones secretas en este juego es una cosa. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Los pasadizos es que algunos no, casi todos están súper chulos, está muy bien hilado todo, tío. Da miedo lo bien hilado que está, macho. Es que son nórdicos, esta gente piensa. Esta gente hace funcionar a las neuronas. Hacerse un botellón escondido con 12 años, ¿te imaginas? Te esconde con el whisky escocés ahí en la habitación. Must have locked the third floor stairs on the night we left. Ah. Viendo que la madre también tenía con la cosa de que los familiares han ido escondiéndose y todo eso. O sea, escondiéndose. Escondiéndose y todo eso. Tenía ciertos traumitas, ¿eh? No sé si tengo que bajar, pero bueno.
con 12 años hacerte el botellón A ahí lot de of tu vida, things got ¿sabes? left behind in the whirlwind of that Te puedes last night. esconder, querido, donde quieras. Por favor, escóndete en la habitación de la fotografía. Que viene mi marido. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Tengo la teoría de que era una familia de la mafia sueca. Suecos no sé, antes se ha visto una bandera de Noruega, o sea que noruegos lo más probable es que sí. Suecos tengo mis dudas. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Si no, ya me dirás de dónde sacaron tanta pasta. Pero yo no sé en qué año está ambientado exactamente este juego. Pero sí que ten en cuenta que los noruegos ganan bien, ¿eh? Son de los que mejores sueldos tienen ahora mismo en la Unión Europea. También es verdad que el nivel de vida es muy alto en estos sitios, en Suecia, Noruega, Finlandia, tal. Creo que debería de haberme ido. Me acabo de los bichos aquí. Ah, no, me lo tengo que tragar entero. Pero a ver si se abre la puerta. No creo, pero bueno. Compartimiento secreto tiene. Eso dijo ella. Se me está haciendo larguita la espera del reveal. Ah, pues no. Diecisiete días, sí. Mañana se supone que ya tienen que enviar el correo electrónico diciendo que ya han enviado las ediciones coleccionistas. Ya la persona como cajón que no cierra y creo que ni aún así llegó bien a tiempo. ¿Crees? Calculamos que en unos 20 días más o menos ibas a tener, pues, por lo menos pasada la trama. Edie's father Odin built the original house. Cuenta que llevo 30 horas ahora del Persona 3 y parece que es un tercio de trama. Pero tan largo. Es lo único que me. Ya esto ya le he dado. La de siempre, si es buen RPG, la duración acompaña bien. Fuera otro que no se lo ha esperado, creo que sería ya, tío. Bueno, no sé, 30 horas es un tercio de la duración, me parece un poco largo, ¿no? Estoy un poco perdidito, como Flanders, pero mismo como Flanders, perdido. Si alguien es tan amable de echarme una mano y decirme
Por lo menos dónde tengo que ir. Porque de verdad que estoy perdido, ¿eh? Claro, ¿no? A ver, ten en cuenta que Rebirth serán 100 horas, Dragon Dogma serán unas 80 y la edad, esos últimos, son sus 70-80 horas de media. 100 horas decían que mínimo el Rebirth. No sé yo hasta qué punto será eso de tan largo, pero que seguramente nos encontremos con que sea largo de la hostia. Ojalá acordarme de por dónde tienes que ir. Es que ni idea, estoy perdido completamente. Ah, enero de 2010. Perdí. Estoy aquí buscando como... hablando de campañas que han dicho los de PowerPig, ¿eh? Que aún le faltan trofeos del Dicen del Revir. Claro, por eso te digo que me aparece. En hora. A ver, corto no. No es la palabra corto exactamente. Pero me parece corto en relación a lo que se supone que habían dicho los de. Los de Square Enix, vaya. Está guapo esto de PS, no sé. Las puertas no se pueden porque están. Ah, ojo. Habitación. Pone un poco nervioso que cruja la madera. Pero no por esta casa. Que en general, que cruja la madera en lo... escuchen los sonidos de crujir de la madera, me pone nervioso. Aquí algo enchufado, pero no puedo hacer. Puedo interactuar con... ¿La habitación azul ya entraste? Sí, es la primera que se entra. Es la de abajo, ¿no? Esta. Que es empiezo por aquí este libro, libro sí, este libro entrando por la ventana y apareciendo en la otra habitación. Y he salido por una de las habitaciones de aquí arriba. Es que ni bajo la idea de... ¿Puedo? Ya asusto. ¿Por? ¿Qué ha pasado? O sea, a mí me han dicho que esto no tiene nada de miedo, que simplemente ir explorando unos recuerdos y unas cosas, pero... Vamos a empezar porque sabéis lo que os digo siempre, que yo os de susto no. Soy de corazón chiquito. Que no te lo esperaba. Vale, me has cagado. Me has cagado. Porque he dicho, no, que no empiecen a pasar cosas raras, que yo me voy de aquí, ¿eh? Vale, su hermano. Buenas tardes, hombre, buenas tardes, Ángel. ¿Qué pasa, tío? Oye, de verdad, estoy más perdido que el barco del arroz. Estoy escuchando algo.
Pero es que no paro de... ¿Qué? ¿Esto qué? Y aquí me quedo. No tengo ni paja ni la idea de lo que hay que hacer. ¿Entras en alguna puerta? ¿Dónde? Aquí no puedo entrar, no me deja hacer nada. Y le he dado dos o tres veces a esto. Y a ver si por un casual de escuchar la música completa se me levanta la especie de trampilla que hay ahí con alguna llave o lo que sea. Que no hay nada. Hasta el hijo ya de la vuelta. En la planta de arriba donde estaba el pasadizo no se puede. Es que hay unas escaleras para arriba. He intentado abrir la trampilla. Y en esa trampilla me dice que la madre, no sé qué historia, que estaban paranoia con la habitación esa y que no los dejaba pasar. Las habitaciones es obvio que no se pueden entrar por la parte de fuera porque están... selladas con la espuma esa blanca. Alrededor. Y alguna pista tiene que ser esto, porque es que la caja de música de abajo tiene un Bigfoot en la tapa. Pero es que yo estoy escuchando ruido y me estoy paranoiando. La verdad es que estoy hasta por buscar... Estoy hasta por buscar, la verdad. Estoy perdidísimo, ¿eh? A ver, no es para hacerse todo... todo el juego de... con guía, ¿sabes? Pero... Esto dura casi 2 horas, ¿no? Buscando en YouTube porque honestamente es que esto es súper perdido. 40. Ah, 2. 40. Le ha durado a esta persona.
Yo no tengo ningún miedo en reconocer que busco algunas informaciones. Igual, a ver. No veo. Es que claro, si estoy perdido, no voy a tener aquí 2 horas mareado a ver por dónde y por dónde no, ¿no? Se trata de explorar, pero no se trata de amargarse la existencia. Este pibe es que ha salido por un... Que se... Ah, bueno, claro, porque he abierto las puertas de la vinoteca. Vale, ya está. Sí, por donde las botellas. Es verdad, llevas toda la razón del mundo. Es que he abierto la vinoteca, pero no me he dado cuenta de que después yo podía seguir buscando por ahí y pasar hasta el final del pasillito. Estas puertecitas de aquí. Parece lioso, aunque en honor a la verdad yo me pierdo hasta en Resident Evil en cualquier... Pasa que bueno. Acerca mucho, mucho. Sí, que es verdad que es poco intuitiva. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Claro, es que tú abres las puertecitas de la vinoteca y no te ves venir que lo que tienes que hacer es quedarte aquí y meterte para adentro. La verdad es que da un poco de yuyu. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Vamos, sí. Chiquilla del cine. Yo me pierdo en cualquier juego. Of all the stories people wrote about Pero Barbara's sí que es death, verdad I'm surprised Edie saved this one. que en este especialmente me he sentido durante estos minutos bastante perdido porque es que es muy poco intuitivo. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Ahora por Now at eso, por lo que te 16, she was all washed up, a has-been. But in a Imagínate lucky break, que vas she'd been creciendo asked to y ya no te perform a cogen en casting ni te screen cogen at a en ningún local sitio, ya no eres convention nadie. for months De of repente, movie de ser una niña talent. famosa a no It ser was nadie. just a boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. Yes. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... En realidad, gang no sé of qué Halloween masks have been terrorizing en Orca's Island el... tonight. Police are urging residents to... Tiene su semejanza. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles in secret passages. Ah, por There's a eso. Key in the music box. Míralo. The secret is to Míralo. Keep winding and winding until finally the key pops out. Hijos de puta. I'll be back in a sec. 20 minutes later. Vaya, vaya genio el tío, ¿eh? So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Hostia, tío. She found Rick's crutch
¿Qué cojones? ¿What? ¿No? Oye, que no tenía ni miedo, ¿eh? ¡Qué miedo, loco! Sí. Yo, tío. No tenía nada de miedo, ¿eh? Oye, me lo estoy pasando mal, ¿eh? ¿Qué coño? Me cago en la madre que lo parió, loco. Yo qué gilipollas nota, tío. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and a tomar por culo. Por gracioso. Me daría entrar a la habitación borracho, medio fumado. Yo es que. No, no. O sea, los muñecos, eso con los ojos saltones. Ah, no. Barbara. Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. Y más en Halloween, ¿sabes? A ver, si ella también le soltaba la hostia por tonto. Es que honestamente, me hace eso. ¡Ay, joder! Me hace eso y le suelto un bofetón que le reviento la boca. Cuando se acaba la piratería, hijo de puta. Toma, y polla. Y se mató. ¿Puedes andar un poco más deprisa? Pregunto. Me levanto. The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was. Encima rompe la mesa, ¿verdad? Pero vamos, que desde esa altura no me joda. They were, and she realized what was about to happen.
going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. ¿Qué fumada de historia es esta? All on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. Hostia. They took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her. Yo. Now that's what I call a real eerie tale. Madre mía, encima el chiste malo. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Historia rara de cojones. Recuerda Creep Show por la calabaza contándolo. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Ah, vale. Bueno, pues ahora imagino que habrá que ir a donde está la caja de música y hace a ver si es verdad lo de la llave. Pues Yuyu. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ah, esto es por lo de la sierra. Yo. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, ¡Ujone! Mira qué listo. I think it's that none of us has gotten very far. Que la cantidad de cosas que tiene esta casa, eh. A ver, yo la verdad que no bajaría ahí. Veo eso tan oscuro y le digo, bueno, venga. Me voy yendo por donde he venido, ya me voy a mi casa a descansar un rato, que ya por hoy ha sido bastante. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane.
Es mala cantone. Es que sí, el bunker es de loco. Lo que te ha montado aquí en la puerta de la nevera, Pero te digo, estar todos los putos días comiendo melocotón en almíbar tiene que acabar. Aparte de hasta las narices, tienes que acabar con el azúcar por las nubes. Enero de 1976. ¿Eso es todo lo que comas en años? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Esta gente como en tener un qué, tío. Recordemos que no son americanos, ¿eh? I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. ¿Qué puerta? Si no tenía. Me había tapiado todo. También te digo, salir por una vía de tren está muy seguro. En un tren y a la mierda. Justo. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Ya de que voy a salir por el mismo sitio. Yo lo digo. Esto de que te dé la curiosidad de explorar la casa donde vivieron todos tus antepasados, que todos, absolutamente todos, han muerto en extrañas circunstancias. Yo capto que la historia del juego va del miedo a la muerte y de básicamente no ser recordado, ¿no? Te vas a una casa donde sabes que han pasado cosas que tú no puedes explicar. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. I don't know if I should even be writing this.
Maybe it'd be better if all this just died with me. Aquí están los muñecos esos que daban yuyu. And the history you're a part of. Yo interpreto que quiere afrontar sus traumas no sea antes de empatizar y entender mejor. Yo creo que es eso, que está intentando como entender qué es lo que había sucedido con sus familiares y a la vez quitarse ese miedo a la muerte. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Las cosas como son, tengo que reconocerle que bien hilado está de pelota. Claro, es rarete, porque el juego me parece que las historias son raras de cojones. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. We've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Qué raro, sí. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils were mine, and Lurpi, Lurpi, Furpi, Yurpi, Burpi, Durpi Juni, Coco, Charlie. Hacker. A ver, a mí me parece bonito tener un cementerio con tu Dios mío. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Cementerio, bueno. Es un cementerio, ¿vale? Que te pueda dar un poco de tal. The water at low tide. Porque tienen ahí sus tatuillas y sus cosas, ¿sabes? Edie said she dreamed about the old house every night. Side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Hacer un árbol cruilla, me cago en la puta. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant.
pelito, tú. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Mira, se mata a la mínima y ella cruza por una ramita. Y encima embarazada, loco. Instead of hiding from death, huevo lo tiene más gordo que yo. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Did you want to get a picture of me or what? And then... We'll never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got por cierto, it. La camioneta esa azul a la que le he hecho una foto. I'm gonna take some pictures, me ha recordado just be careful. Mil. The camera's older than you are. A la camioneta en la que aquí Cloud van hacia el final. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Should not have drunk all that coffee. Hmm. Hold still while I take a picture of you. Hey! Y le hace una foto meando. That's qué cochina. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Dad! Good eyes, Dawn. Tommy. Before you take the shot, let me get a picture of you. Pensaba que lo de... Dad, bueno. Just breathe. Turn off your imagination. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn,
You don't have to do anything. Pequeño. If you want to survive, you'll need to be strong. A ver si yo. Now keep yourself squared up, elbows down. Estás suscrito o suscrito al canal. Está nada, y ayudas mucho. Great shot, Don. No sé yo, ¿no? Yo de verdad, ¿por qué tenéis tan? Yo entiendo que para comer sí se haga, tío. Sí. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? En esta circunstancia entiendo que se haga lo de la caza, pero. Dad, it's twitching. I think that's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about Dad! Toma. Hostias. Karma y Savage. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Como decía un colega mío, no llames karma lo que te... Quedan, Gregory. ¿Quién ven? Que no sé. A ver, no considero que sea mal, que fuera mal padre, pero. Le hizo. Le hizo un francuecha. No me esperaba ese comentario. Comida preparada. Lista para comer. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Gregory. Todo de divorcio. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Y sí, me turbo flipa la puta habitación de los críos, ¿eh? Me parece impresionante. Ahora soy un bebé. Está guay. Segundo bebé. Un poquito de té. Es sin azúcar, ¿eh?
y el bebé, y al bebé le pasa lo más mínimo, se resbala, se pega un golpe en la cabeza y con una mijita de agua se ahoga porque se queda boca abajo y no se puede dar la vuelta. Cualquier cosa así que puede parecer como muy elaborado y muy retorcido, pero es que puede pasar. Stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign, held up his middle finger. perdón, pero es que. Sí. Esos muñecos. Los muñecos del garaje eran los de. Del tótem. Qué loco, ¿no? Geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Y esta es de un crío cabreadísimo hasta los ojos. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. Estoy casi todo el rato con la boca abierta como un subnormal, porque os prometo que de verdad me está dejando el juego completamente muerto, matado y morido, vamos. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Condón. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, yo no empecé pensando, venga, a ver el indie este. Igual que tú, es que me está dejando completamente fuera de juego, vamos. Hay historias, por ejemplo, la del bebé. Ha dejado. Dejado muy. Ya no solo sorprendido, sino. Joder, es que es lo que te has dicho, es que es fuerte, literalmente, es que es fuerte. Y lo peor es que es lo que os he comentado antes, que es tan impactante porque es algo que puede pasar. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my Sanjay, dad, típico Sanjay. nombre de chavalillo de la India, ¿sabes? Ah. Ya, pues justo. Calcula. Bueno,
Es que a mí me llama la atención. Voy a subir otra vez por comprobar que no me he dejado nada. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Sí, no. Se los nombre. De hecho, no. Voy a buscar. Millo. Sabia y Alba. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good, almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Tenía unos patori. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Un sketchbook de esto de frame, qué guapo. He visto cómo se hacen y son difíciles, ¿eh? Tienen, la persona que hace esto, aparte de que evidentemente práctica, pero desde que tiene un talentazo de la hostia. Buenas, hola Noah. Muy buena, guapísima. Estoy flipando para bien con este juego. O sea, os agradezco mucho que me hayáis recomendado este juego porque me está pareciendo muy, muy chulo. Es verdad que hay algún momento tontorrón donde a lo mejor estando oscuras y tal. Por ejemplo, con la historia de la chiquilla que era famosa, la actriz famosa. Mom spent months searching for my brother. Lo he pasado un poquillo regular, porque con el tema de los monstruos, las cosas de la oscuridad y esas cosas yo lo paso de aquella manera. Pero es que en general el juego está muy guapo. El chiquillo haciendo eso guapísimo y yo no sé hacer un círculo con un compás. No te rayes que yo tampoco que tenga unas grandes dotes artísticas.
Más arriba. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Junto con compadre del instituto, Julio. Yo la verdad es que desde el instituto tampoco lo toco, o sea que Alan ya... 20 años que no toco. 20 años... No, no, sí. Sí puedo hacer 20 años, sí. Sí puedo hacer 20 años perfectamente porque... mira, este chaval sabía. Qué chimbita. Solita. Y parece una Play 1. Joda. Los feeling, tío. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Las habitaciones son la polla, tío. Es que todas tienen su personalidad propia. Pero claro, para eso se requiere de espacio. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Vale. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... wander. Huh? I asked him to describe it. Qué guapo. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. ¿Estoy? Estoy que no estoy porque... Esta me ha rayado porque me sentí un poco identificado cuando lo jugué. Cada vez que veo esa mano más cerca de la cuchilla. No se está poniendo mala. Yo estoy yendo un poco en automático con lo del bajo, también lo digo. But he found something more. Qué guapo. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Pero yo creo que eso de vagar con la mente lo hacemos un poco todos, ¿no? So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. La verdad es que está súper bien hecho, ¿eh? Made a new friend. Y os digo una cosa, ¿no? Sencillo. He named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Es sencillo, está pendiente de pescado. Then he made musicians. Y de manejar muñequitos, ¿sabes? El pibe se está pasando el de Enrique pura memoria en el curro.
Parece el diablo, tú, el diablo, el primer diablo que hicieron, ¿sabes? Está el pibito aquí pasándose el diablo con un mago. Un perrete, sí, más gente. Está un poco obsesionado con los pescados, ¿no? But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. ¿Qué Mario es eso, tú? They begged him to stay, but his mind was already wandering. Imagínate después de 8 horas todos los días cortando cabeza de pescado. Hombre, la verdad es que la cabeza se tiene que quedar absolutamente loca. Pero en verdad es que todos los trabajos mecanizados, te quiero decir. Cortando cabezas de pescado, si haces piezas de hierro porque troquelas lo que sea. Porque pones tornillo durante 8 horas, cualquier cosa así mecanizada, ¿sabes? Esos movimientos ya que tenemos tan asumidos, que lo hacemos automáticamente, como dice por aquí Noah. Yo estoy yendo en automático, más o menos, con los pescados. La verdad, ya es como, bueno, pescado, mano, guillotina, para adentro. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. El mío no lo anda poniendo de tapones a botas de jabón. ¿Has trabajado de eso, tío? Ah, oh, aquí puedo elegir. Por un hermoso. Handsome queen. No hay. Vaya. Da lo mismo una cosa que otra. The queen was on her own quest for. Nuestra propia historia de RPG. Fue poco tiempo, pero es un coñazo. Bien pagado y una hora de descanso. Hombre, te digo una cosa: como se trabaja en otros países de Europa, no se trabaja aquí. Yo sé de compañero, ex compañero de donde la fábrica donde trabajaba mi padre. Que venían de Alemania y a lo mejor venían para, yo qué sé, para aprender alguna historia o para una temporada trabajar aquí en España o lo que sea. Y le contaban cosas como que ellos en su puesto de trabajo tenían literalmente, ¿vale? Una historia que era rollo. Pulsar un botón y hacer con ese botón X. Y todo lo que fuera. Salirse de pulsar ese botón y hacer ese lo que fuera, si había algún problema de que la máquina se había quedado pillada, no es mi problema. Yo pulso el botón de que vengan a ayudarme y no es mi trabajo solucionar el problema, mi trabajo es hacer el trabajo. Pero solucionar el problema es problema de otro. Yo tengo un botón para que venga un tío especializado en solucionar ese problema. Por supuesto, unos sueldos que son aquí, son un sueño, su sueldo, pero también es lo que he dicho antes, que en sitio, un rollo Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, cualquier sitio de esos son, son, las vidas son mucho más caras. O sea, aquí se está poniendo muy caro, pero los sueldos no se ponen ni de coña al nivel de Europa. Sin embargo,
Los precios sí que se ponen a nivel de Europa, los hijos de puta. Began to forget the world we know. Estaba tan en lo suyo, ¿no? Que ya de repente no. Vive no reconoció su propio nombre. Banda no había mucha diferencia, a lo mejor el tema del alquiler sí era caro. Yo no sé qué tal estarán ahora. Sí, sí, literalmente se perdió en el mundo ahí. I still thought I could save him. Estaba tan. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Eso es cuando vives en modo supervivencia. The palace would be literalmente tu mente vive en modo supervivencia. Y eso pasa muchas veces después de eventos traumáticos. Esa escena del Dead in Line. Tiene un. Hay veces que al cambiar de estilo de artístico se parecen notablemente a algunos juegos que ya conocemos. Oye, pero el juego me está gustando un montón, ¿eh? Fuera broma. Perdón por la tos. Tremendo culo. There was only one thing left to do. Bend down his head. Hostia. ¿Estáis viendo lo que es? En forma de pescado, ¿eh? No me jodas. En forma de cola de pescado, loco. Madre mía. Agacha, agacha la cabeza, sí. Hola, ahí, ole, ole. A la mierda. Best, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Literalmente le acaban de decir, señora, su hijo ha puesto la cabeza en la cortadora de los pescados y se ha cercenado el melón. I wish you could have met him. Increíble, chaval. ¿Cómo puedes poner la cabeza? Sí, sí, literalmente, o sea, no ha sido la mano que lo más normal, ¿no? Que se te deslice la mano y puedes meter la mano ahí. No, no. Ah, no, no. De todas las pinturas, guapísimo. Regaláis marihuana. Se hizo la del nombre Franchute, sí, tío. Se hizo la de Rico VIII. Tío, bueno, ya me he cansado de vivir. Estoy hasta los cojones de estar aquí cortando atunes. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the. Pero venirte a la casa donde han muerto todos tus predecesores tampoco es muy buena idea, Reina. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Yo no sé más. Yo no sé más que subir escalera. But I understand why we left. Coño. My mom ended up leaving everything behind. Te lo pintan lindo, pero es que es durísimo. No, a ver, es que. Te lo pintan como se perdió en sus mundos, no sé qué, estaba tan distraído que no sabía lo que hacía. Pero honestamente, lo de vivir en automático es una mierda. Vivir en modo supervivencia es una mierda. Os lo dice una persona que ha vivido tiempo en modo supervivencia después de la pandemia. Y es horrible. Nada de lo que haces te motiva, nada de lo que haces te gusta, nada de lo que haces te llama la atención lo más mínimo. Y es una
putísima mierda como una casa. Pierdes la motivación hasta por tus hobbies preferidos. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Y a ver, no tan exagerado como ese chaval de al punto de disociar y perderse en unos mundos fantásticos donde solo es jolgorio y dicha, pero sí que es jodido. Y lo de esta chavala, tío, después de saber cómo han muerto todos sus familiares, viví con todo eso y sabiendo que te puede tocar a ti por la supuesta maldición, yo creo que tiene que ser muy duro, la verdad. Es otra vez la cosa más oscura que resuelva con Gris. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance, or that Edie had a key to it. Gracias, gente, que lo estamos terminando. Afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Y yo la mando a una residencia de ancianos. F. Oiga de los. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing. Came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and. Edith, what are you doing in here? It's Señora, déjeme leer, por favor. And mierda. Scream, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. ¿Había ido? After that, we moved around a lot. Y se rompió, tío. We both tried to make the best of it,
A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Pero también que cayó. She got better for a while. ¿Qué suele pasar a los animales enfermos y a las personas por desgracia también suele pasarle? And then I was alone. Mejoraron instantáneamente y The last finch left alive. Se fueron. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. ¿Estamos viendo el nacimiento de la criatura? I just want to meet you and tell you all these stories. A ver, sí. Es un poco trambólico esto, pero sí. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us have a chance to be here at all. Good luck. Pobrecito, tío. Qué buen juego, su puta madre. Ha dolido eso, ¿eh? Muy, 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 muy bueno, tío. Ese final duele, porque duele. Pero... muy, muy bien el juego, de verdad. Está súper bien hilado. El tema de los... el tema de los... de los pasadizos, los pasillitos. Está muy bien hecho. Todo con un cuidado increíble. El juego es precioso. Y la historia que cuenta duele. Duele. Es ese... el afrontar ese miedo a la muerte, el que todo el mundo nos vamos a ir alguna vez. Pero... está contado de una manera muy humana, tío. Está muy bien hecho este juego. La verdad es que muy contento de haberos hecho caso. Y de haberlo jugado, porque la verdad es que me ha gustado mucho. Ahora mismo estoy dolido con el final, la verdad. Pero ha sido muy bonito el juego. Ha sido un viaje muy, muy bonito. Y a lo mejor hay cosas pues que sí que me han, quizás no porque lo haya vivido yo, pero sí son asuntos que son parecidos a cosas que he vivido, que me han tenido un poquito ahí en la cuerda floja, la verdad. Lo del crío, por ejemplo, me ha parecido súper fuerte. Lo de Gregory, el bebé, me ha parecido una historia fuerte. Es fuerte. Y de la manera que pasa todo, lo rápido que pasa todo, la verdad es que, no sé, hay cosas que son durillas. Poco más me queda que decir, gente, la verdad. Es que no puedo decir mucho más.
que me... Sí, a ver, lo de, por ejemplo, lo de los monstruos y eso, la verdad que es una fumada de porro bastante interesante. Pero, por ejemplo, lo de Gregory, lo del bebé, es que es lo que hemos comentado antes. Puede pasar cualquier cosa, que el crío se dé la media vuelta, se quede boca abajo contra el agua y fallezca porque se ahogue. Lo de que vas a la caza y te pega un mal porrazo un bicho, que también te digo, te lo merece por gilipollas, ¿vale? La caza está fea. Si no es para comer, los animales los dejas tranquilos. Pero son cosas que también... Ah, Annapurna. Entonces ya está. Entonces ya está. Annapurna es que son... sello de calidad. De Annapurna, si es de Annapurna, a tomar por culo. El juego es bueno. Muy pocas veces me ha pasado jugar algo de distribuido por Annapurna y decir, esto no me gusta. La verdad, me he quedado muy, muy impactado con algunas cosas. Sigo intentando procesar lo del chiquillo. Sigo intentando procesar esta última escena del parto. Y que te cuente que sea el crío el que... Bueno, el que está leyendo la historia de la madre durante todo el rato. No sé, la verdad es que... Sí que es verdad que llevabais toda la razón del mundo cuando me habéis dicho... Creo que ha sido Christian el que me ha dicho, es un juego que te deja tocar la cabeza. Efectivamente es un juego que te deja tocar la cabeza. Tiene cosas muy, muy duras. Así que nada, terminado. Pero ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a decir? La opción repetir una historia ya está disponible. Selecciona Edith para jugar. Vale. Pues... ya está. Han sido casi 2 horas de directo, ¿no? Si no calculo mal. Que aquí el de esto del tiempo. El temporizador, que no me salía la palabra. Ah, vale, pues 2 horas y cuarto. 2 horas y 20 con... Nada, lo dicho. Me ha parecido un juegazo. Es verdad que hay algunos puntos que con la oscuridad y con estas cosas, pues yo lo he pasado un poco mal con el tema de los monstruos, por ejemplo, que he pasado unos momentos un poquillo inquieto, pero el resto del juego, a ver, hay cosas como lo del crío, como lo de Gregory, que impactan mucho, lo de Lewis, por ejemplo, que muriera de la manera que murió en la fábrica, también impacta. Y en general la historia es que está muy, muy guay. Está todo muy bien hilado. Os he dicho antes que la casa está impresionante. Que el tema de los pasillos, los pasadizos y todo eso está súper bien pensado con los puzzles. El puzzle, por ejemplo, de la manivelita de la caja de música. Que si sigue girando hay una llave. Es que está muy, muy bien, de verdad. 10 de 10, sinceramente. Muy guapo. Me ha gustado muchísimo. Es de esos juegos cortitos, con lo cual maravilloso, porque dura un directo. Si lo hubiese querido alargar, a lo mejor pues lo hacemos en 2 directos porque hago un directo más corto, pero yo me he quedado súper contento con este juego. Ahora la cosa es que, bueno, pues habrá que mirar de otro, a lo mejor, pues yo que sé, Stray, por ejemplo, a jugarlo o lo que sea. Y ese que dure por lo que tenga que durar, porque realmente ya quedan, nada, 17 días, en 15 días aproximadamente estamos con el... Estamos con el Rebirth. Diré que por muy noruego que sea, llamarse Ding es de flipado. El nombre que le pusieron los padres. A mí me impactó mucho Calvin, Molly y Gregory. El de Gregory me queda muy impactado porque es que era un bebé. Es que es como... ¿Qué? ¿Sabes? Y el de Calvin es verdad que me ha dado como respeto el asunto de dar la vuelta con el columpio. Pero en primera persona impacta mucho. Y que salga el niño a chuparla y que se mate por un acantilado. Es duro. Es un crío. ¿Y tú cómo te vas a pensar que eso le va a pasar a un crío por estar en un columpio, no? Que puede pasar. Pero las probabilidades de que eso pase son loquísimas. El de Molly quizá... Sí que, a ver, cuando son cosas con crío impacta mucho.
Pero, a ver, los mayores, pues cuando mueren porque tienen una enfermedad o porque lo que sea, pues son mayores, al fin y al cabo, pues llega un momento en que la vida ya toca su fin, ¿no? Pero cuando son críos duele más. Y que sí que son jodidillos. Pero bueno, lo dicho, muy satisfecho con este juego, muy agradecido de que me lo recomendarais el otro día en el Steam del viernes. Y ya para el miércoles, pues pensaré a lo mejor de instalar otra vez el Stray y darle poquito a poco, que no es un juego excesivamente largo. O alguna otra cosita así que veamos indies de a lo mejor dos, tres, dos, uno o dos directos y vayamos enlazando un indie con otro, con cualquier cosilla. Incluso estoy pensando de rejugar Journey, que no es un juego tampoco muy largo y a lo mejor nos puede llevar un par de directos o así y terminarlo. Así que no sé cómo estará el Journey, pero bueno, le daré una vuelta y a ver qué tengo por aquí también y a ver qué jugamos estos días antes de que llegue el review. Así que nada, os digo lo de siempre. Muchas gracias por haber estado este ratito conmigo y nada, chicos, nos vemos. Nos vemos el viernes, ¿no? ¿O qué? Un besote y en nada nos vemos por el directillo de Cristian. Al miércoles.